Dos colegios privados en menos de una semana suspendieron sus clases presenciales y pasaron a la modalidad virtual al reportar varios casos de la COVID-19. Según expertos, estos focos de contagios en centros de estudio demuestran que la pandemia está atacando a grupos etarios más jóvenes y no solo a las personas de la tercera edad. Ha cambiado el grupo etario y se ha manifestado más en los grupos etarios mayores de 18 años, es más, hasta de 13 años. He tenido pacientes yo de 13 a 49 a 50 años, hay una gran cantidad de jóvenes que están siendo portadores sanos. Entonces eso nos hace indicar de que es posible que ande alguna variante, ¿verdad?, de COVID-19 que haya mutado, que se haya transformado, ¿verdad?, y esté afectando a los jóvenes, los cuales están soportando las cargas virales con sus mismas defensas, es decir, son portadores asintomáticos, pero cuando tienen sintomatología es una sintomatología leve, pero son altamente transmisibles, es decir, contaminan al adulto mayor. Según el experto, la medida debería también ser adoptada por los colegios públicos, porque aunque exista la ejecución de medidas básicas de prevención ante la pandemia, los colegios no prestan la adecuada estructura para evitar aglomeración. Y como hay una concentración de estudiantes, como hay un hacinamiento, aunque se puede decir que hay un distanciamiento seguro, son espacios semicerrados que no están al aire libre, entonces creo que es una buena decisión de los colegios tomar esta medida, ver, observar, ¿verdad? Porque esto es observacional, el comportamiento del coronavirus es observacional. La unidad sindical magisterial aseguró que en cuanto a los colegios públicos, la orden es no alarmar a los estudiantes si acaso se produce un caso de la COVID-19. Como le digo, ellos no hablan de que es la COVID, sino que ellos dicen que es gripe, entonces nosotros no podemos afirmar, pero que en Bluefield, Matagalpa, Granada, Managua, es donde se ven los casos, donde se escucha mayor denuncia de maestros enfermos o de alumnos enfermos. Y si el maestro está enfermo, el alumno está enfermo. Y si los alumnos están enfermos, el maestro está enfermo. Los centros de estudio en Managua que cerraron sus clases presenciales y mutaron a la modalidad virtual por varios casos de COVID-19 son el Colegio María Mazzarello en el barrio Altagracia y el Centro Escolar Enrique de Oso, ubicado en el reparto Chit. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.